Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí estamos en el estudio A, en Arre Music, y como siempre, ¿no? Tratando de llevarles a ustedes el público merecedor, ¿no? De artistas con talentos, con trayectoria, y ahí vamos caminando, ¿no? Con Arre Con. En esta ocasión tenemos de invitado a un gran amigo de muchísimos años en lo personal, y que lo he seguido, le he seguido su trayectoria, su carrera muy exitosa, que me encanta de siempre. Es uno de mis artistas solistas consentidos y preferidos. Estamos hablando más que nada, ¿no? De un hombre muy, muy carismático, muy entusiasta. Y aquí en esta ocasión, pues les traigo como invitado a mi amigo en Arre Con, Nicasio Quintero. Hola, Nicasio, buenas. Buenas. Pues se fueran buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Buenas ¿verdad? Ya, buenas tardes. Vamos a tardes. hablar hoy de buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué dice, Nicasio? ¿Cómo ha estado? Ah, qué buena pregunta, como le dije, la ver. Sí, pues de todo en la venia del Señor, ¿verdad? Es que lo agarra uno. De todo, De ¿verdad? todo, sí, pues ya que tengo cuántas. Ya tengo varios ayeres y unas. Qué bueno. Y pero bien, trato de ser optimista. Eso es lo más importante, o Sí. sea, esa es la palabra, ¿no? Hay que ser optimista, ¿no? Sí. Entonces, tú siempre eres un hombre muy, muy entusiasta y siempre estás en boca de todo mundo, ¿no? O sea, eso es un espíritu que muchos artistas no saben realmente, ¿no? Disfrutar eso en persona, ¿no? Se encasillan. Pierden piso, se sienten en otra atmósfera, cuando realmente, la verdad, hay que ser pueblo, hay que ser pueblo. Sí, hay que saber solidarizarse. Así es. Cuéntame, como cantante, ¿qué es lo que has saboreado, ¿no? Ante el público. Bueno, aunque uno, sí, yo siento el personal que deja mucho uno que desear, porque hay mucho que aprender. Pues, el calor del público. Sí, la pregunta está bien. El Sí, no, contestar el claro, calor del público es claro. lo que he saboreado y es la que me ha hecho evadir cualquier enfermedad. Aunque se oiga medio chusco la cosa así, pero creo que eso tiene mucho que ver tener ese, ¿cómo se puede decir? Valor optimismo, se Así, puede decir. pero también has tenido reacción del público negativo, ¿no? Ah, Cosas, casi no, comentarios. fíjese que casi no. ¿No has tenido experiencia de C esas? casi, casi, cuando lo he hecho, que no, que la, malas cosas, más bien yo soy el que me siento mal, porque yo solamente sé que allí no estuvo bien hasta donde yo me doy cuenta conmigo. Pero casi todo el tiempo el público ha respondido cuando yo he hecho las cosas bien hechas, según yo. Según tú. No, 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 qué bueno, ¿no? No, te lo pregunto porque eso es muy normal, muy común en todos los artistas, ¿no? Todos en cierto momento atraviesan, ¿no? Una circunstancia, ¿no? Con un alcoholizado, con un. Ay, cay, vos que no hable de eso. Ya Ya, puse nervioso. ya. A mí me ha tocado estar en eventos donde al artista le tiran con un bote o con un No, que no, objeto, que no, eso le no. gritan Gracias a Dios, no, hasta groserías. ahorita. No, me emociono. Porque hasta ahorita no, fíjese, que ni Qué siquiera bueno. cuando estuvo Cepillín aquí y Capulina, me metieron a mí allí a cantar allí con Con ellos, ellos. sí. Y fíjese que a ellos sí les aventaron con arena y toda la plebada. Mira. Increíble, increíble, porque dije, mira, ¿cómo se atreven si esos artistas, pues yo soy fan de ellos, pues cómo no, es de niño. Y dije, a mí me va a ir como, no, bien, gracias a Dios. Yo siento claro que sí, que el público a veces le deja a uno mucho que desear desde mis trincheras, como dijo aquel. Así es. Y yo siento, yo inmediatamente percibo, y cuando uno, que según yo queda bien, hago bien las cosas, no, el público
No, se le va y lo respeta, bueno, no, una chula y le mando muchos saludos, muchos besos. Ah, eso es lo bueno. Ahorita que comentaste desde niño ya cantabas o cuándo te diste cuenta que ya No, cantabas? pues viste, desde que yo estaba, porque yo de morrito me vine de donde nací, de Los Amolados, me dicen, así se llama Los el Amoles. distrito ganadero donde nacimos Sí. nosotros. Mi papá nos llevó a otro ranchito enseguida que se llama Bagunica. Pues es muy árido allí, sin agua y una pobreza, pues estábamos nosotros en la opulencia ya con mis abuelitos. Pues yo le digo que los mataron por la riqueza que tenían. Sí. Los mataron a ellos. Sí, a uno, pues principalmente a Francisco Estamos Carabal. hablando por el lado de tu mamá. Sí, para mi mamá. Y mi Ándale. papá pues ya nos sacó de donde estábamos. Aunque ya lo habían matado, pero de todas maneras había muchas vaquitas, había mucho que quedaba. Y mi papá nos llevó, y saludos a todos, familia. Así es. Mi papá nos llevó a lo árido, allá sin agua y O hubo. sea, en Los Amoles mucha agua, Bueno, mucho verde y en sí, y Bagunica más árido, más más árido, seco. sino seco. Pues no, pues nos llevaron a sufrir allá. Y luego en casa ajena. Y no, 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 para nada. Pero allí, me acompañaba yo con uno, con una, aparte de mi hermano Hilario, que es mi compadre, con otro muchacho, se llama Abel, ya se nos fue, se acaba de poquito, Sí, pariente de nosotros. sí. O pues cantábamos, hacíamos la segunda, muy artista el muchachito, mi pariente, sí, muy cantante, cantaba hasta con, oh, no, sin desvalorar, muy alegre. Bueno, pues con mi mamá ya. Mi mamá tocaba la guitarra no porque ella, no porque por necesidad, Sí. no, porque ella la traía pues las venas, la alegría, pues nació Así en la es. opulencia y tocaba, le mandaban tocar a ella y ella había un hermano de ella. Y pues ella las fiestas y todo, era artista. Así Y es. tocaba la guitarra como una diosa y cantaba. Era el arte que ella manejaba. Sí, pero no por eso nosotros, creo yo, que por salimos cantantes. Nosotros salimos cantantes por la necesidad. La verdad. Entonces, su mamá tocaba y cantaba. Sí. Y su papá no No, tocaba mi ni papá no, cantaba. pero él era muy Era alegre. Y alegre. sí, era un rey para el caballo. Eso hay que decirlo. Caballerango. Sí, o sea, acompañaba a los caballos, los hacía bailar. Y era la fiesta cuando no había mi papá ahí a bailar con el caballo, pues no tenía chiste, me dice Fidel. Y yo también me tocó verlo. Sí, él arreglaba los caballos, él era. Y era muy mujeriego mi papá, según. De ahí salieron todos ustedes Sí. mujeriegos. Sí. ¿Cuál? Pues yo. Ah, mi compadre Fidel, él que salió pintadito, tigrito. Fue el único. No, y mi compadre Hilario. Benjamín, Dios lo tenga santa gloria, que eso no fue. Paz descanse. Él también era pacífico, era pacífico, amigo. Pero también se resbalaba, sí, pero menos Fidel, sí. Sí, cuidado con él. Y mi Bravo, compadre mi era compadre, bravo, mi salió compadre era. bravo. Sí. Ah, bueno, pasó esto. Y pa ah, sí, Pancho siete nos ganó. Ah, qué Pancho, sí, bueno. Pancho, no, ¿para qué le digo? Entonces, ahí pasó mi papá, el padre de los caballos. Se golpeaba él con los murillos arriba, golpeaba la Sí, cabeza. con las vigas. Las vigas. Entonces, se le rompió una vena. Hijo de. Entonces, le pegó embolio a mi papá. Le dio una memoria cerebral. Y pensaban ayer, todo el mundo pensaba que mi mamá lo tenía mal puesto. Ah, luego, luego, De ¿no? volada, mi mamacita chula, Sobran, ¿cómo? sobran Dios la tenga quien santa, mi empiece mamacita chula. a opinar. Sí, no la querían los familiares porque pensaban que ella lo tenía enfermo. Válgame la canción. Y porque como era ella muy, mi papá era Así, así, muy, así pasa como siempre. era muy enamorado porque pensaban que ella lo tenía mal. Sí, 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 sí. Exacto, mi mamá. Sufrió mucho. Entonces, pues nosotros, mis hermanos, tuvieron que emigrar a Culiacán. Yo ya, como le digo, nosotros ya cantábamos, ya también cantaban, bueno, para cantar ellos, con Hojitas, Benjamín y él. Con la hojita. Sí. Oiga, quiere decir que sí, su papá, don Francisco, ¿no? Tu abuelito era don Francisco, ¿no? Sí, Eh, Joaquín don Quintero, mi Joaquín papá. era el caballerango, ¿no? No, no, Sí. don Francisco. No, 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 Entonces, no. tu papá, si no se enferma, ¿no se viene en la Culiacán? Ah, no, a lo mejor no, porque ahí mi papá no quería. O hubiera No, allá se más. van a perder estos, decía mi papá. No, 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 se van a hacer vagos allá.
Mi papá, no, no queremos. Mi papá no quería ni registrarlos. ¿Quieres decir cómo cambia el rumbo, ¿no? O sea, sí, o sea, desafortunadamente, pues, se enferma y tienen que venir para acá. Así es. De la otra manera, a lo mejor el rumbo de ustedes hubiera sido otro. Quizás sí. No estuvieran como artistas. No. O ya no estuvieran dos, tres no. aquí. Sí, o, ándale, así. Así es. Así es la vida, ¿no? ¿Cómo va figurando así en cada es. Familia, en cada persona? Así es. Y entonces ellos se tuvieron que venir a la costa y nos dejaron a trabajar para los canales, todos los canales que están por ahí. Fidel nos ayudó a hacerlos. Anduvo ahí trabajando en la obra, mi compadre. Pues estoy diciendo lo que le toca decir a él, pero realmente tengo que pasar yo por ahí. Sí. A eso va a pasar. Él le va a decir, no, ni casi, no es así, es por otro lado. Es que aquí, por ejemplo, la gente, ¿no? La gente que nos está escuchando, hay que comentarnos de que vienen de una familia numerosa de hermanos y que tú eres de los más chicos, ¿no? Por eso sí. Mi compadre y los más grandes les tocó abrir la brecha. Siempre nos pasa así, ¿no? Los hermanos grandes son los que nos abren el camino a los más chicos, ¿no? Yo soy el más chico de todos mis hermanos. Sí. Y pues ya cuando, pues le tocan más fácil muchas cosas, ¿no? Las atenciones de los mismos hermanos y de todas las comunidades. Sí. Pues se vino a la costa, me dejaron solo a mí con una abuelita y mi mamá también se vino a Guadalajara a hacerle unas partiduras a mi papá aquí en la cabeza, que lo dejaron más loco que como estaba. Entonces, al final de cuentas, pues, ¿sí? Bueno, antes mi papá se había venido para el norte, ¿no? Y me llevaba camisitas, bien bonitas, me brinqué de eso bien. Sí. Cuando él estaba, bueno, pues ya que se vino a la costa de ellos, dejaron solos nosotros. Y hasta que mi mamá dijo, pues vámonos para Culiacán. A Culiacán. Sí. Y ya establecidos aquí, ya empezaron con el grupo, ¿no? Ellos. Sí. Allí en San Antonio, fuimos a San Antonio, ahí sufrimos un montón. San Antonio, aquí está para el lado de San Alona. Sí, aquel rumbo. Sí, aquel rumbo. Ahí pasamos bastante tiempo arrancando raíz como 10 hectáreas. Ellos, inclusive a Casa Ley, ellos llegaron a Casa Ley a trabajar con los chinos Leyes. Ahí trabajaron. Yo lo tengo en Santa Gloria. Ellos también. Y cuando dices ellos, ¿te refieres a quiénes? A Ernesto, a Fidel y a Benjamín. Los tres más grandes. Sí. Me acuerdo si Fidel o Pancho también se vino, no recuerdo eso. Pero ellos principalmente se vinieron a trabajarle a la ley y a hacer canales. Acá para Mochis, para Cervantes, ¿cómo se llama? Pues Barrantes, Campo Barrantes. Sí, Campo todo aquello anduvieron. Todo aquello anduvieron. Ah, bueno, pues entonces, no me acuerdo en qué tiempo, pues y nos salimos allá del San Antonio, porque estábamos muriendo todavía, muriendo de hambre. Nos vinimos acá a Culiacán. Ya acá. Y pues y allí es cuando ellos empezaron a tocar la ley, entonces, a trabajar en la ley, allí, la ley. Y Benjamín y yo, hombre, y Ernesto también me acuerdo, hicimos a una tortillería. Tuvimos que agarrar una tortillería y todo, pues, era tortillero, yo me acuerdo. Ahí estaba otra vez. Y también trabajamos con unos japonesitos. También. Acá sí, y también le ayudábamos a la tortillería. También. Y un día mi compadre Hilario, como era él y yo, ya en el rancho nos habíamos calado que cantábamos. Sí. Y un día mi compadre Hilario se lo llevó un morrío, entre comillas, vago, ahí de la colonia, ¿no? Se le dio para el corralón. Anda. Hombre, que pusieron a cantar a mi compadre Hilario allá. Pues ese morrío descubrió a mi compadre Hilario que cantaba, hombre. Ya me entraron a mi compadre Hilario un montón de dinero. Ógale. Y luego ya supe yo. Mi compadre Hilario. Pues usted y yo, hombre, vamos cantando. Vamos cantando. Ah, pues. Tengo que decir, desde ese momento mi mamá ya no sufrió por lo económico. Ya no sufrió se por... ya a agotear. Que en ese tiempo, un día, lo pagaban 15 pesos, pagaban el salario. Y nosotros, con una canción que cantábamos en el Hotel Silvia, antes que están los bancos sí, ahí en Parial, hombre,
Sacábamos 15, 20, hasta nos regalaban hasta 50 pesos, nos regalaban los amigos porque, no, porque les gustaba, nos Les regalaban los gustaba, señores, los o miraban se acordaban niños. de sus hijos que tenían Así, ellos así es. y les movía el corazón. No, hombre, no regalaba. Mi mamá ya no sufrió. Qué bueno, bendito por ese lado, ¿verdad? Pues es la. Entonces, cuando ustedes llegan aquí a Culiacán, llegan a las 5 de mayo. No, que es un a la Hidalgo, ahí está Ah, la cantarilla. ahí a esa altura llegaron. Sí, ahí llegamos, ¿sí? A rentarle a Ándale. la señora Prieta, me acuerdo que se llamaba una señora que vivía en el mercadito, ahí Sí. la pues esquinita del mercadito. Yo le tengo Santa Gloria porque ya tuve que Y de la hacer eso. Hidalgo ya brincaron a las 5. Sí, de la Hidalgo a las 5. Ándale. Entonces ya. ¿Tú ahí en la 5 de mayo estudiaste o no estudiaste? Pues, ¿qué crees? Me acuerdo de un pasaje ahí. Ah, pues yo en la escuela blanca estudié, yo en la escuela blanca, ahí me Ándale. recibí, pero de brotadillo, ahí con una morrilla allí, una prietita muy bellita, pero. A Ramona, un tal Ramona, pero no era de mi compadre Chávez, no, 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 esta Ramosilla que conocí yo, y. Ah, pues que me descubrieron un hombre que le mandaba cartitas, dejé el tema de mi compadre, ¿no? De cantar. Sí. Ah, pues. Hombre, me dio mucha vergüenza a mí, ya no quisiera ir a la escuela. Entonces, me mandaba a llamar al profe, porque como hacíamos las kermeses, cantábamos allí, Hilario y yo, ¿no? Me mandaron llamada de, bueno, pues ya me compuse, ya me aburrí de la escuela. Y después, bueno, ese después se lo está completo, porque yo quiero decirles la cantada, Ah, ¿no? sí, es así, vamos por ahí. Y para cantar. Ah, pues mi compañero, no, porque. Ah, pues empezamos a cantar, mi compadre Hilario y yo. Agarramos desde allá del Cosmo hasta el Ejidal taloneando. Y Todos taloneando. los días. Todos los días, no, pues. Oh, y era bueno para talonear. Yo, mi compadre Hilario, lo mandaba para ir de lanza adelante. A ver, lo sacaban los meseros por los alcoholes, pues ya sabe que era prohibido Sí, los porque niños. eran niños, ¿Eh? sí. Pero a veces que llevábamos hambre, ganas de agarrar un billete, pues, y algo. Y no crees que lo gastábamos, no, se llevaba a mi mamá completito, así Completito. como, si acaso le pedíamos unos 40 centavos nomás para comprar una jícama ahí en el señor que vendía jícamas ahí en la Bueno, calle. sí, hijo. Oye, ¿qué tanta diferencia de edad entre tú y Larry? 2 años. Ah, no, no es Me mucha. parece que 2 años ya está la Toña, Sí, entre medio Hilario y yo. y nada más de ella, Nada ¿verdad? más. Sí, 2 años pasadito ahí. ¿Eh? De las mujeres, ni una cantó. Pues todas podrían haber cantado si hubieran querido, porque todas entonadas, sí. Todas entonadas, pero para esto obliga pues, uno a refugiarse, yo creo, ¿no? Sí, así es. Y los hombres todos, ¿no? Como digo, La no, es necesidad que igual mis la hermanos, otra. la verdad que ellos nacieron unos jilgueros de siempre, lo que es Benjamín, muy alegres, Muy ellos, muy alegre, sí. alegres, sí. Y de los hijos de todos ustedes, no hay ni uno, ¿verdad? O sea. Pues Benjaminillo, sí, el Benjaminillo, sí, es un, ¿cómo se puede decir? Canta y toca. Canta y toca y hasta. Le dicen que es, ¿cómo se llama? Los que levanta muertos. ¿Cómo se llama? Sopilote, ¿cómo le Un dicen? sopilote, Sí, sí, pues es el sopilote el que levanta hombre, cualquier porque le rollo. hace de todo el plebe, ese, lo que cada quien Le hace de saludos. todo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y luego sus Sí, hermanas también cantan, ¿no? no, también, sí. Los tres de Benjamín Se me olvida cómo tienen se ese llama talento. la Sonia, Marcela, Sonia y saludos, Marcela, saludos, sí. saludos, sí. Yo la he escuchado a los tres, lo he Oh, escuchado muy cantar. bonito cantan ellos, saben cantar las canciones de Selena y del Gotas, oh, lo cantan muy bonito. ¿Y de tus hijos, hijas? Pues mis nietas parece que sea de eso, muy a plomo una de ellas, muy a plomo parece que, no hombre, ella muy a plomo, no hombre, parece que nacieron allí, sí. Qué bien. Mis nietas, sí. Mis hijas no, 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 no tuvieron tiempo no tuve tiempo yo de que estuvieran conmigo, quizás por eso. A lo mejor si hubieran estado permanente conmigo, porque ya ve que no estuvieron permanente conmigo. No, ¿verdad?
No le platico de esas cosas porque está muy profundo eso. Ay, me acuerdo de muchas anécdotas. Eso, pero otro día lo vamos a contar esa En historia. otra ocasión lo cantamos. No, no, De no cómo vamos a contar quiero, esa no, no historia. trajimos paños para. Ah, pues sí, exactamente. Oh, es una historia muy grande esa. Así, oye, Nicasio, ¿y cuántos hijos tienen total? Pues me achacan a mí cuatro. Y parece que tengo una por ahí, está perdida. Una vez me invitaron a que la conociera, nomás que pues no pude llegar a tiempo. Se le llevaron para el otro lado, no sé. Y ya no supiste de No ella. supiste, no supiste. Está grande ahorita. Debe estar grande con unos 25 años o 30 por ahí. Ah, y el mayor o mayor de tus hijos, ¿qué edad tiene? Debe tener como unos 30. 30 años. Me parece, si no, tío, como que tenga como unos 50. No, no, no. Sí, más o menos, yo creo, ¿no? Tu hija es la mayor, ¿no? Sí. No me acuerdo No, de ellos. yo creo ¿Cuál que es tiene la mayor? más De de verdad que 30. hoy, uy, ni que cómo andas despistado, ¿no? Te va a A regañar, veces que no me ¿verdad? acuerdo de qué mes andamos. ¿Por qué? Porque andamos en otro planeta, muchachos, ¿no? Que nos anda reclamando muchas cosas, ¿eh? Tocante a nuestra carrera artística, no se preocupen. Por eso me perdono yo solo, no crean ustedes que por otra cosa. Entonces son todos los ¿No? que te achacan. Sí, sobre todo que pasa es que salí malo para la cría, ¿verdad? Como dicen por ahí, ¿no? Sí. No. No, sí, es que iban a buscarme, de verdad, no me crean por eso. Y no, pues yo como el cuento que no podía porque tenía que atender mi carrera y a mi conjunto, a los conjuntos de nosotros. Entonces no tenía tiempo de atenderlas, mejor, ¿qué? Yo te digo, a otros muchachos iban a verme, algunas ocasiones, pues. Sí. Y mejor se las pasaba a otros, ¿sabes? Cuando el proceso de la cantada, ¿tú caíste en depresión en alguna ocasión? Sí, lo hacíamos de giras, dejaba a mi familia sola. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues, y sin algún auxilio de nada, 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 sino más solito me las comía. Solo. Pues sí, aunque con mis hermanos, pues estaba ahí con ellos, pues Estabas sí. con ellos, pero tú sufrías la Ah, nostalgia. sí, eso sí. Sufrías la Pues eso nostalgia. sí me llegaba hasta O el tuétano. eras víctima de tus celos. Están por todo eso, sí, víctima de mis celos, sí, porque a uno le inculcan en el rancho. En el rancho, porque yo me crié aquí en la ciudad, pero de todas maneras uno crece que la mujer es para uno nomás. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo le puedo decir? Le inculcan que pues. O sea, sí, no, pues, o sea, no, 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 nos, nos, Hay una palabra que me no, gusta mucho nos, decirla, no, pero nos que no me dicen acuerdo. o sea, que la mujer tiene que ser sumisa, ¿no? Al hombre. Tanto lo quiero decir así. Sumisa como que se me hace muy feo, pero No, pues es que yo a lo mejor es la palabra correcta. voy así a muchos lugares, rancho, y todavía, ¿no? O sea, y eso, pues, ¿Cómo se como que llama no, cuando uno ¿verdad? agarra una cosa que la quiere apachurrar? No me acuerdo cómo se dice. Apachurrar. Sí, que la agarra Amasar. y que no la quiere soltar, pues. Es que hay que darle libertad, No, pues pues. claro. Libertad. Mira, imagínate, Nicasio, o sea, todo aquel que es celoso o víctima de sus celos, no puede viajar. Solo no puede viajar. No puede ser artista, no puede hacer No, labores nada, nada. que te tienes que Imagínate ausentar tú. porque vas a sufrir y van a Sí. sufrir acá y vas a venir a ser un tormento, un infierno Imagínate en en tu qué relación. infierno me sentía yo. Y ni siquiera nomás. Híjole. Y saludos. Y qué bárbaro. No, 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 qué bárbaro. No, no, pues qué bueno que ya superaste todo eso, ¿no? Pues parece que Porque, no no, crea no. que eso es lo que fuera, no, no, si lo olvida uno ni aunque fuera cualquier cosa, nunca lo supera uno, ¿eh? Pero me Entonces, atrevo a decirlo, que es una cosa que nunca lo queda para los días de su vida, ya eso ya se supera. A mí se me hace que no, aunque claro, por supuesto, no, ya no puede suceder, pero bueno, digo queda yo, marcado ahí, queda o sea, marcado. ¿qué necesidad de estar sufriendo? Pues sí, no, 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 ya no es sufrimiento, ya no. Pero queda uno, sé qué decirles, el público lo O va sea, a decir que. te imaginabas cosas. Pues, bueno, sí. O sea, es que es muy común en muchas personas, ¿no? En muchos hombres, en muchas mujeres, en muchas No le juzgues, relaciones. como dijo mi compadre Lario. Pero
Y unos vamos sufriendo, ¿no? A lo mejor unos somos víctimas del celo de la pareja o la pareja son víctimas de los celos de uno, ¿no? Yo en mi caso, pues yo toda mi vida me la he navegado viajando y todo, y nunca he caído en ese tipo de depresiones ni detalles. O sea, tienes que ser seguro, ¿no? Tienes que ser seguro Sí. de ti y de lo que tienes. Sí, pero es que son ejemplos que le dan en su casa. Sí, Uno sí. así trae la mentalidad. Sí, no, yo tuve tíos así, ¿Eh? mis Por papás, eso o yo le echo sea, la culpa a eso. A pero eso. así Porque es. así le enseñaron desde morrillo, uno es lo único que vio. Es por eso. Si no hubiera crecido uno de otro criterio, otra No, pues qué manera de bueno. pensar. Bueno, fue otra etapa eso, ¿no? Ya eso ya pasó, ya no te afectó ya en tu carrera. ¿Por qué? Porque tu carrera se ha visto muy brillante, muy, muy lucida. Gracias. Por ejemplo, a ver, Nicasio, cuando tú te sales de la banda del Cabo Rojo y te conviertes ya en Nicasio Quintero oficialmente, ¿qué reacción hubo con tus hermanos, con tu familia, con... No, pues mira que te fue una reacción bien fea, bien fea. Porque pensaban que porque era nomás porque una cosa que porque yo quería una cosa. Me puedes decirlo porque, pero pensaba que no tenía futuro eso. O sea que, Fíjate. y yo pues sentía que yo tenía, yo, porque Y pues. resulta que compraste el cachito del premio mayor. Fue un éxito tu carrera. Desde que salió el disco, fue un boom en el mercado. Todo el mundo traía a Nicasio Quintero en los carros, lo sonaban en todas las casas. Antes usaba mucho de que las casas tenían el tocadisco a todo. Ponían la música para toda la cuadra. Sí. Ibas caminando, ibas circulando y escuchabas acá en los carros, las estaciones de radio, te ¿Y tocaban. sabe cuál era mi sueño? De todos irnos a lo mismo, todos mis hermanos y yo, ¡pum!, hacer una cosa bien machín. Sí, ¿verdad? Sí, es lo que yo, por eso yo me ponía a todo lo que daba y pensaron ellos que yo estaba mal, una palabra pues, ¿no? Sí. Entonces, y eran más muchos ellos que yo, o sea, ahí no podía hacer nada. Pero gracias a Dios todo fue Sí. diferente, ¿no? Fue un buen resultado. Yo no sé si cuando ya te sentiste que estabas saboreando las mieles del éxito, Nunca, nunca si vi que perdiste el piso con no, tus hermanos queriéndolos a ellos no, no, héroes, nunca, nunca, nunca le dijiste, a no, ver, ¿cómo nunca, que no? nunca, hasta la fecha no, para nada, A no, eso. no, no, al Sí, contrario, he tratado ahorita tú traes de. una ventaja muy grande, ¿no? Una bendición, por ejemplo. Eres Nicasio Quintero y aparte eres la banda del Cabo Rojo. O sea, tienes dos. No cualquiera lo tiene, ¿eh? ¿Cuántos quisieran tener? Yo lo veo como una bendición artística, una Gracias, carrera, ¿no? gracias, Porque tiene gracias. dos opciones y estás con públicos diferentes, mercados diferentes. Y cuando no es acá, pero ahí está lo que es el talento de Nicasio Quintero. Gracias, gracias. Y yo digo una cosa, la artista es la gente. Así La gente porque es la que lo sabe valorar a uno. es. Así es. La que hace al individuo Sí, lo hace y lo que que... sabe valorar a uno es el público. ¿Sí? Porque si no hubiera público. Voy a entrar, como dicen, aquel disco rayado, Así pero es. si no hubiera público de esa calidad, no hubiera artista. Cuando tú sales como Nicasio Quintero, ya estaba Lalo el Gallo, estaba Lombardo Higuera, estaba el Güero Delgado, Pepe Cabrera. ¿Quién más estaban? Aunque llegaste y le hiciste así, era. Muévanse tantito, apláquense tantito porque es mi momento Luis Pérez Mesa, ahorita. yo creo. Luis Pérez Mesa también estaba, ya iba prácticamente de salida, pero ya está. Porque tú sales como solista en los 80, ¿no? En los Me parece 80. que no estoy equivocado, también estaba el señor, eso me parece que sí. Sí, no, sí estaba, estaba Luis Pérez Mesa. Yo lo tengo Entonces, en Santa Gloria, mi compa Luis, porque una chulada, viejo. una chulada de señor, la Una verdad que chulada, sí, viejo. ¿eh? Yo lo Chula, traté, yo lo sinaloense traté. 100% y saludo donde quiera que esté. Yo lo Son los tengo en su santa mejorcitos. gloria. Entonces, y con todos ellos te tocó participar en Pues no me eventos. acuerdo si con Luis Pérez me hace para acá más que la verdad. Me acuerdo que fue en WhatsApp donde se le llevó. Octavio Mercegaray. Ah, con ellos sí. Bueno, me parece que sí. Porque cuando estuve con la banda de Carlos Lobo, cuando él falleció,
Andaba yo trabajando con ellos. Ándale. Y ¿Te tocó andar con Cheito Valdés? sí la conocí, sí la, me parece que sí la conocí, no me tocó acompañarla, no me tocó acompañarla, no me acuerdo si la me tocó acompañarla, pero sí, pues en esos tiempos, sí, me acuerdo que pues el primo de nosotros, Panchito, que la acompañaba, pues Fidel nos enseñó a tocar el Con acordeón, la acordeón a Panchito. Panchito. Así que tuve que ver yo, verla saludado, verla, sí. Ándale, así. Bueno, Casio, y ya cuando empiezas a componer, y nace La Calle 13, nacen muchos éxitos que la han grabado artistas muy Hay grandes. que decir que ese es de José Terán y mía. Es coautoría de Sí, los dos. coautoría porque él le hizo la letra y yo le compuse la tonada. La tonada. Sí, la música y todo eso, Y yo sí. exactamente, ¿no? Entonces, tanto una como otra, pues tienen su aportación, ¿no? Sí, Aunque la así es, tonada así es. es lo más importante en cualquier Sí, tema, ¿no? el Porque proyecto. exactamente, Sí. un tema pega por la tonada. Sí, por el estilo, por el proyecto que le dé. Exactamente, ¿no? Entonces, nace La Calle 13 junto con Terán, ¿y cuántos temas más? Junto los dos. No me acuerdo exactamente, ya quizás a lo mejor me compartirán cualquier cosa, no sé, pero para mí, aunque a contemplar las olas, copa de mi sangre, acorrúcame, aunque por fin te vas, Todas esas. ¿sí? No me acuerdo yo si, parece que sí me acuerdo que te dije a mí, por el agradecimiento que estuvimos los dos así en compañía, no me acuerdo si le di yo oportunidad para que cheques los ojos. Fuera entre los dos. No me Okay. recuerdo realmente si Sí, la sí. aprovechó él y eso. Ándale. Vamos a consultar todo eso. Eso pues ahí lo tengo en la editora y todo eso. Sí. Ahí lo vamos a revisar. No me acuerdo si él aprovechó eso, no me Es acuerdo si importante, firmó o sí, no. porque se me hace que no. Pero hay una cosa, tú a José Terán lo conoces ahí, porque él es de Ah, Badiraguato, éramos ¿no? muy compas. Somos muy compas, mis compas. No, ¿Se no, no. conocen desde allá arriba o No, aquí? desde aquí, aquí, aquí. Aquí se Aquí conocieron. nos conocimos, sí. Ándale. Y nunca tuviste un detalle con él. ¿Por qué esa distancia? Porque me casé yo y ya mi señora sí, que creía mi señora que como andábamos muy juntos pensaba otra vez, estaba imaginando cosas raras y ya vi que inclusive mi compadre iba a ser mi compadre pero pues como él no se había casado todavía y yo no tenía pues tampoco a lo mejor podía haber sido él mi que hubiera Entonces, Nicasia era celosa. No, para nada. No, no, eso no me. Yo, el que era celoso, eso yo. Tú eras celoso. Yo. Ella no, 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 nunca me molestó nada de eso. No, no. Nomás te separó de Terán. Ah, no. No, que profesor Terán fue Juanita Raíz Portillo. Ah, Juanita. Sí, él casi no, 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 no existió cuando. Ah, no, No, fue no, otra no. época. Era de otra época. Ah, ya andaba yo por Sí, fue otro otra rumbo. época. Ándale. ¿Y quién es Lupe? Ámame Lupe. Ah, Lupita, sí. Fue una chica en el tiempo que se hizo la Cold Fives, como la 40 años hace de eso, 45 más o menos. La Cold Fives, la 5 de mayo, La 5 de pues. mayo, Sí, sí. cuando emigramos de la Hidalgo la 5 de mayo, conocí a la Lupita yo. También, soy yo soy muy querido. La quise mucho. Pero a él dediqué esa canción, sí. Un exitazo, ¿no? Un exitazo. Bueno, Nicasio, la gente se pregunta, bueno, Nicasio, pero es parte de tu perfil artístico, de tu personalidad artística, esa coreografía que haces, que le gusta al público, le gusta a la gente, y lo fabricaste para ti y te ha dado mucho resultado, ¿no? Cuando levanta los brazos. Eso es lo bonito, pues. Y hay artistas que son, yo digo, bueno, qué reseco estos, ni levantan un brazo, ni. Y se plantan, y no, y tú llegas y haces un espectáculo, haces un show, o sea, impregnas a la gente. ¿Y te has dado cuenta de todo eso, no? Pues como te digo, a veces si se da cuenta uno, porque lo primero que quiere uno es hacer las cosas bien hechas. Eso lo absorbe por completamente a uno. Es lo que a mí me preocupa mucho. Y cuando hay éxito, ni cuenta me doy.
Lo único que me doy cuenta es de lo que no lo hice bien, pero así quería, quizás porque soy muy exigente conmigo mismo. Contigo mismo. Sí. Porque al principio no eras más reseco en ese sentido de los movimientos, ¿no? Sí. ¿Cuándo nace, en qué época nace esa variedad? Sí, debo decir una cosa, y a veces tengo que decirlo que cuando yo iba a visitar al señor, con todo respeto, Caro Quintero, allá al BIS 10, allá a visitarlo, que íbamos a cantar, Sí. y empecé yo a moverme y me marcó el alto, no le gustó que hiciera eso. Ah, sí. Y entonces dejé de hacerlo. Y inclusive le mandé un saludo muy especial a mi carnalita Beatriz Quinchero. Tampoco no le gustó, no le gustó. Pero ya por inercia yo seguía haciéndolo. Sin, y bien, y a veces que cuando ahí me llevan a cantar un sepelio, así, cuando un señor que está atendiendo, Sí. es que con cuidado, cálmate, cálmate, chaval, aquí no debe de bailar. Y empieza. ¿Cómo aquí no debe bailar? Cálmate, chaval, cálmate, Tranquilo, caballo, ¿qué le dice? cálmate. Le digo yo, calmado, aquí no puede. Después, sí. Pero sí te ha Pero pasado que de pronto te sueltas. sí, sí me ha pasado que me quiero soltar. A veces que me permiten, no, sí, no, échale, ni qué sé. Pero no, 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 respeto. Y no, pues es que me siento bien, inclusive le mando saludo a mi compadre Julio, aunque no es mi compadre, pero de cariño, si yo le digo compadre, a Julio. Sí. Inclusive hago unos pasitos así, tipo de boxeador, así. Del otro modo, como la Gilbertona, pues también Igual. me sale una, me sale uno que otro, pero bueno, saludos. Bueno, entonces nada más a tu hermana Beatriz no le gustó. No, a ella no le pareció muy, ¿Qué te no, dijo? Oyes, ¿qué te pasa? oye, que sí, ella me quiso decir, y Pero en fin, a ti te ha dado resultado, sí, y y nos siempre. gusta a todo mundo. Gracias, gracias. Ah, y Rafael te dijo que no. No, no, pues sí, yo lo miré muy respetable, pues bueno. ¿Con qué palabras textuales te lo dijo? Hey, No, primo, no, no, sí, pues, no, que no, no, no va contigo no, eso que te ahí es dijo. cierto, así fue así. ¿No? Ahí. Y le cantabas mucho, ¿eh? Sí. ¿Como No, le canté Nicasio o como bastante. la banda del Cabo Rojo? No, como comunicación, porque Como había Nicasio. llevaba el guitarrero allí Sí. y allí tenía que cantar. Ándale. ¿Sí? Porque, este muchacho. No, sí. Estoy mucho tiempo llevándole a él, pues, visitándolo más bien como Sí. consuelo ahí al bote. A Lamberto nunca le cantaste, ¿no? ¿No? ¿Lamberto? Ay, cómo No, pero nombre. como solista, como No, Nicasio, no, no como que existía no, como Nicasio. conjunto, Con el conjunto. conjunto sí, Sí, pero digo conjunto, como. nombre, amanecíamos. Y acá, y a Carlos también, que también, sí. También le tocaste. Sí, como conjunto, sí, mucho tiempo, mucho tiempo, sí. Así. Así en Me ritmo. acuerdo cuando llegó el camión rojo. Qué chulada, ¿no? El autobusón. Hombre, Me que. tocó ir de viaje en él con ustedes. Qué Ay. chula de camión. Oh, qué chile, qué ¿Dónde chile. quedó ese camión, Nicasio? No, hombre, quedó ese camión, quedó por allá en. No estoy seguro. Para allá, para arriba, para allá en Estados Unidos, para allá, para. No sé cómo se llaman, para. Ah, por allá quedó. Sí, qué decir, normalmente los pilotos de Guamúchil, unos guitarreros lo compraron. No, corren Se para. lo compraron a ustedes entonces. A Pancho se lo Ah, Pancho fue compraron. el que lo vendió. Sí, porque como él acababa de salir de escuela, Sí. pues. Lo dimos para que se beneficiara. Se lo dieron. Sí. Se lo dijeron, véndelo. Sí, porque se acaba de salir. De. Porque me acuerdo que era un super camión. Sí. No más que los cacos. Cuando fuimos a México, cuando fuimos a México. Lo desmantelaron. Sí, nos metimos de Costa Brava al hotel. Sí. Ahí está por Vallejo y Cuitláhuac, que ahí. Lo dejamos a un ladito, a aquel ladito. ¡Ay, hombre! No supimos. No supimos quién fue, pero el caso es que nos quitaron la video, nos quitaron ¿A la poco video. sí? Sí, Desvalijaron el camión ahí. chingaron. Y, o sea, una Híjole. cosa la quitaron.
Qué cosa, ¿no? ¿Por qué se van a México? Dijo la viejita. Bueno, quiero decirle, bueno, hay muchas épocas, porque primeramente nos fuimos, La primera vez, ¿por qué problemas, se van? porque los parientes de nosotros estaban peleando aquí muy duro. Y aunque con los que estaban peleando eran amigos de Sí. nosotros les tocábamos a ellos también. Pues hubo un rumor por allí que pues podían también nosotros lastimarnos, ¿no? Así es. Pues nosotros fuimos a A consecuencia las consecuencias de de ese eso, a rodar, resultado, fuimos y ¿no? nos fuimos a rodar a México. Allá, como decían, con un pan y un bilote se pasa la vida regalada, dicen allá, ¿cuál? Sí, Mi nos madre, fuimos, qué dice. sí. No, muy duro. Nos pasamos allá con Polanco en Orfeón, había un representante de la compañía Orfeón, Allá cayeron ustedes con Polanco allí, y grabamos con ellos un tantito. Y grabamos también en Musar, grabamos, no sé en qué tiempo fue, creo que grabamos en Musar también. Cuando estaban pegando los saludos, los Tigres del Norte, con la banda del la carro banda del rojo. carro rojo. Como nos vieron nosotros con trajes, unos trajes bien de Milán, y unos sombreros así rojos con una cintona negra. Una camisa, una playera blanca hasta aquí De y rojo, unos sacos de Milán bien machín. Me dijo la banda del carro, Alfredo Gil, saludos. ¿qué? Oiga, no, dijeron, hay muchos hermanos Sáenz, hermanos Regulares, hermanos Dano, porque los Sí, otros hermanos Quintero. sí, 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 sí. ¿Por qué no le ponemos? Nos enseñaron la banda de carro rojo. Estoy. Uy, otro. Con tal de que nosotros nos grabamos, ¿cómo no? Vámonos. Y empezaron a decirnos ahí el cuchillito, saludos, Para el ingeniero descanse, artístico. sí. Lázaro Muñiz. Sí. ¿Por qué no cantan así? Tipo, unísono. Él fue el que Fue el que nos muy buen sí, maestro. un maestro. Pero realmente no le pusimos nosotros, hasta donde yo creo, ese chispa que tenía que haber llevado, porque es buena la onda, es Sí, bueno, nomás que claro. nosotros como estábamos impuestos a cantar así rancherito, pues no nos cayó el 20 rápido para sacarle partido a esa Así es, la cosa. esencia que él le pedía. Sí, no la compartí. Entonces, pues no, pues salió muy, muy, sí grabamos, pero muy poco aprovechado de parte de nosotros. Y Bien. nos devolaron por toda la República, nos pusieron. Rápido, Nos ¿no? Es que en sacaron, aquella sí, en época, aquella época, sí. era muy diferente a la actualidad, ¿no? Ahorita con las, ya no hay giras Sí, no, de. esa no hay compañía así, ya Ya no, ya no. cambió todo eso, Sí, ¿no? Las otra mentalidades vez. nuevas, las redes, las plataformas, se trabaja diferente. Antes había giras de promoción, se visitaban todas las estaciones de radio, se dejaban boletines de prensa en los periódicos. Sí. Era Sí, me tocó muy hacer muchas bonito cosas todo a eso. mí. Así es. De todas maneras, eso, pero como le digo, ahí no lo aproveché, muy poco aprovechado, güey. Sí, eso fue lo que faltó, de que no aprovecharon ustedes eso, ¿no? Sí, tanto como la proyección que hicimos, como por la como para poder aprovechar para promocionar. Sí, sí, Entonces no sí. aprovechamos, sí. No, nunca andes diciendo que tú eres mi amigo. Después de quitarme la que fue mi novia, todas esas canciones tan, 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 buenísimo. Con eso, Y sí. no, pues no, no, como le digo, no, 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 no le pusimos ese punto que tenía que haber llevado. Oye, Nicasio, ¿qué relación tuviste tú con el Loco Amador? Hombre, qué bárbaro, más bien con el conjunto, porque nos apreciaba a todos, así, así. Sí. ¿Le tocaban a ustedes a él? Sí, inclusive. Nunca intentó rasurarlos. No, no, no. No es que no te relacionaba con Lamberto. Ah, Con Lamberto. Y nos respetaba mucho. tenía su Su medida, ¿no? raya. No sabía Yo creo que dónde sí. metía. Yo creo que sí. No. Ah, y también teníamos otro amigo, ¿no? Otro muy querido, quería mucho a Fidel, le regaló un acordeón, inclusive. Sí. Yo le estoy Santa Gloria. Guillermo Beltrán.
No, pues, pero en ese entonces, tengo que, ya le platiqué en la otra entrevista, Sí. que cuando el Loco Amador, que andábamos con Memo Beltrán, y que en una casa de citas, vamos viendo al Loco Amador, ya no es el tonto, es el Loco El Loco Amador, Amador, sí. y que llevaba Memo Beltrán. Memo Beltrán sacaba a todos en la casa de citas, lo sacaba para afuera, Claro, él no, solo para era todo el todo. solo, todo. Y vamos viendo, dije, se van a matar, ¿no? Que sean compadres. Salieron amigos, Pero compadres, compadre, hola, compadres. compadre. A nosotros, ay, qué bueno, cabrón. Sí. Sí, no, él se hacía de achiraba las cortinas de los hoteles tirando balones, se revolcaba, con todo el respeto, ¿no? Él revolcaba y hacía un cochinero. No, me decían, no preocupen, muchachos, a ustedes no les pasa nada. Decía. Nomás. Y si estaba muy loco. Pues no, no tan loco, porque a ver que sí sabía lo que hacía. Sí sabía con quién y dónde lo hacía. Exactamente, sí. No era Él se nada. caracterizó mucho porque en aquella época a los universitarios, ya ve que andaban quemando camiones con las bombas Molotov Ah, y que andaba, sí. había una revuelta en todo el país. Los agarraba y toda la bola de mechudos. Ah, sí, no, sí, Los pues dejaba digo, peloncitos, no. peloncitos a todos. No, nomás porque decir que era el loco amador, pero el loco no tenía nada. Sí, así es. ¿Eh? Era. ¿Sí? Fue una personalidad de aquella época, Una aquella, personalidad, un personaje, exactamente. ¿no? Un personaje. Oye, y oye, Nicasio, y por ejemplo, en la actualidad, ¿traes el mismo ritmo de trabajo o ya le bajaste? Bueno, pues ahorita por la derecha damos la noche, la culpa a la pandemia, ¿no? A la Estaba pandemia. un poquito bajito ahorita, pero estoy más trabajando en diferentes partes. Aquí en Culiacán, privadas, ¿sí? Como ahorita, ahorita voy a salir, ahorita precisamente, ahorita en la tarde, voy a Nogales. Y hace poquito, así por decirle que hace poco fui, Con Raúl Hernández, ¿no? más bien con Valentín Ah, Velarde. Velarde. Pero tocaste a dueto, ¿no? Digo, estuvieron juntos, ¿no? Ah, sí, estuvimos juntos tocando en el mismo lugar, Era en la misma noche, finalmente. el mismo elenco, tú Sí, y Raúl Hernández. exactamente. Iban con Valentín Velarde, ¿no? Sí, Un buen ¿vale? amigo, un Y yo saludo. también voy a ir, y si Dios me permite, y para ayudar a las personas esas que hay que ayudar. Así, Ya así, quisiera así, que me así debe ayudaran ser. a mí. Así debe ser, ¿no? Qué bueno que aportas también, ¿no? No, pues me siento muy honrado y ¿cómo no? Sí, porque ahorita, por ejemplo, pues prácticamente estás en una edad plena, donde tu carrera está lucida, das muy buen show, tu voz registra de manera, digo, sorprendente, digo, mira, Nicasio está con su voz todavía educada. Gracias. La fuerza, tiene la fuerza y Gracias. él tiene esa energía que le da, le dicen, competencia a cualquier plebe de los que andan ahorita. ¿Eh? Y tienes muy bonito público, muy bonita trayectoria, que pues cuántos quisieran llegar a tener. ¿Cuántos años de carrera tienes actualmente? Qué buena pregunta. Pues los tengo casi todos desde niño. Desde que, bueno, yo me di cuenta de que hasta la fecha, que no sé, desde que estábamos trabajando, cuando yo tenía 15 años, 14 años, yo antes trabajaba, por supuesto, pero que me di cuenta yo de que hay que ponerse las pilas, ¿bien? Desde Y ahorita entonces, tienes 55 años 56. de edad. Sí. Tienes 56 años de edad, Nicasio. Sí. Pero, como le digo, desde entonces tengo esa visión. Eso, bueno. Me gusta esa respuesta. Bueno, Nicasio, algo que te gustaría aportar, algo ya prácticamente para despedirnos, ¿no? Del público, ¿no? Algo que te gustaría que la gente supiera de ti. Pues, caray, yo lo que quisiera es que sepa que
Soy como los buenos vinos, tengo que decir a pesar de muchas cosas. Mejor ahora todavía que ayer. Eso es todo. Eso es muy importante. Sí. Y no porque, no es porque decirlo por decirlo. Sinceramente, ahora me voy a tener que aplicar y confirmar una vez más con el público de Nogales De lugares. que así es. Eso es lo Si más ayer lo importante. hicimos, si ayer lo hicimos, ahora lo vamos a hacer mejor. Mejor. Entonces, el día de mañana te presentas. Mañana, a Mañana las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde en Nogales. en Nogales. Oye, qué Se me bien, qué escapa bien. el parque donde voy a estar. Se me Sí. escapa la malamente. Pero ahí voy a estar en un parque. En Estados Unidos lo has trabajado mucho, ¿no? No tanto como yo quisiera, pero sí he trabajado, Pero sí. Por sí, sí allá, te en tocó Tulare, en trabajarlo. el Leno. He trabajado por Y allá. ahorita pinta para allá. Vamos Sí, para allá. está el enfoque hacia allá, ahorita. Muy bien. No, pues no hay que quitar el dedo al renglón. Hay que hacer proyectos sólidos, Hay que decir que importantes. tengo visa de turista. Tengo listo el pasaporte para que más que me lo pongan ahí la visa de La trabajo, visa de trabajo. nomás, porque no quiero ir a hacia a mi visa de turista A la aventura, pues, a o la sea, aventura, no. no, Tenemos que ya no, tener visa porque de hay que trabajo. andar bien. Así es. No, pues está muy bien, Ignacio. Yo te agradezco que hayas estado aquí Gracias, Héctor. conmigo Gracias, Héctor. en Arrecón. Y ya sabes que pues son muchísimos años de conocernos, allá Gracias. al principio de los 80. Y he convivido mucho, muy de cerca con ustedes, conozco la Gracias. carrera de ustedes. Por separado he tenido buena amistad con cada uno de ustedes. Y la verdad, pues no dejan de ser uno de los grupos fuertes de aquí, de Culiacán, de Sinaloa, que han sido ejemplo y han sido ustedes motivación para otras generaciones, como lo han hecho otros grupos y solistas, ¿no? Ustedes son parte de eso también. Sí, y lo que le quiero decir yo, que como hay grupos buenos en Culiacán, Bastante. De más. si los más malos somos nosotros. Y, o sea, que saludos, ¿ok? Hay mucho grupo muy Muy bueno, bueno. lo reconoce uno, Sí. pero Nicasio, ¿sabes qué? Es lo más importante, tener un estilo, y no cualquiera tiene estilo, y ustedes tienen un súper estilazo, Gracias, pero un gracias. estilo que de la manera positiva, ¿no? O sea, de esa envidia de la buena. Besos para todos. Pero, Besos y abrazos para todos. Los quiero un chingo. Nicasio, lo único que te digo, que muchas gracias por haber Quiero mucho a estado usted también. aquí Lo quiero conmigo, mucho. ¿no? Y Gracias por la oportunidad. estamos a la orden como siempre, ¿no? Muchas gracias. Pues este fue un podcast más, en Arrecón. Ahora tuvimos como invitado a mi amigo Nicasio Quintero. No nos despedimos, vamos a estar siguiendo, transmitiendo constantemente, ¿no? Con diferentes invitados que la verdad tienen trayectoria muy importante en el mundo de la música. No me despido, sino hasta pronto.